8 en punto, arrancamos Cultura Verdadera, un nuevo capítulo en vivo y en directo donde buscamos aspectos de nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, nuestra identidad, siempre a través de las pantallas de la red y durante 2 horas en el prime time de la televisión abierta. Este año se celebra el centenario de Violeta Parra y se conmemoran 50 años de su suicidio, de su muerte. Queremos entender cómo es valorada la figura de Violeta Parra por los músicos chilenos, por el público, los auditores de nuestro país, cómo su figura internacional sigue creciendo en los lugares más recónditos y cómo han ido cambiando las cosas o no desde la oficialidad, desde lo patrimonial. Tengo en mis manos un archivo que es bastante histórico. Hace 10 años la periodista Marisol García hizo un reportaje súper premiado donde logró poner a Violeta Parra en la portada de la edición chilena de la revista Rolling Stone, donde vemos ya una Violeta encumbrada como algo así como la primera punk chilena. Este reportaje es bien importante para lo que vamos a hablar hoy porque es de hace exactamente 10 años, cuando no existía un museo, cuando a la Violeta se le alababa públicamente, pero en lo patrimonial, tenemos que decirlo, ¿no? Había bastante de qué desear, se había dejado su figura de lado en muchos aspectos, discografía que no estaba disponible, sus canciones no sonaban en la radio, etcétera, etcétera. Y hoy con un panel súper de lujo tendremos oportunidad de ponernos al día acerca de estos 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Paso a presentar a nuestra primera panelista, viene llegando de Valparaíso, una de las máximas exponentes de la prolífica nueva escena de cantautores chilenos jóvenes. El año 2008 debutó justamente con su álbum Pascuala canta Violeta, homenaje a Violeta Parra. Pascuala y la Vaca, bienvenida. Estamos con Juan Antonio Sánchez, el Chicoria, guitarrista y compositor chileno nacido en Alemania, dedicado a la fusión latinoamericana y el desarrollo del folclore desde técnicas de la música clásica. Juan Antonio Sánchez en Cultura Verdadera. Ociel Vega, músico, compositor, docente del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, director musical del canto del Sereno, bien digo, ¿no? Del grupo, por supuesto. Y estamos con Manuel García, cantante, compositor, primero en Mecánica Popular, hace más de 10 años, una importantísima carrera en solitario, también en su repertorio homenaje a Violeta Parra. Hacemos un breve, breve alto y arranca la sesión de Cultura Verdadera. Hoy, Violeta Parra, nuestra invitada estelar. Vamos y volvemos. Queridos amigos, este año celebramos los 100 años de Violeta Parra, su centenario, su natalicio y también dos fechas, ¿no? Las dos caras de la moneda, los 50 años de su muerte, de su suicidio. Hablábamos de este reportaje firmado por Marisol García hace exactamente 10 años, cuando se cumplían 90 de su nacimiento, y dice acá, sigue la deuda de Chile con la leyenda del clan Parra. Cosas interesantes que están escritas en esta revista, la presentación de una Violeta como la primera latinoamericana en exponer en el Louvre en París, incansable recolectora de música campesina, promotora de nuestro folclore en Europa, compositora de himnos eternos y la primer referente fiera del canto político. Eso y más, Violeta Parra, qué difícil sintetizarlo en algunas palabras. Ya les presenté este panel de lujo y me gustaría partir con Manuel García preguntándole acerca de estos 10 años que han pasado de este reportaje donde Marisol García hacía un ejercicio de memoria, retrospectivo, pero además de denuncia sobre la deuda patrimonial con Violeta Parra. Sin su música en las radios, sin su discografía disponible, sin un museo para poder encontrarse con su obra, básicamente sin Violeta a la mano de nada, solamente en el traspaso oral de generación tras generación. ¿Han cambiado las cosas, Manuel? Han cambiado, creo que todo tiene de alguna forma un viaje en paralelo. Hay que pensar en una Violeta Parra alguna vez revisada por los Jaivas. Hay que pensar en una Violeta Parra que se musicalizó alguna vez sobre las composiciones, sobre las últimas composiciones, un cuarteto de cuerdas, ¿verdad? Nino García. Por Nino García, exacto. Que en aquella época que apareció esta revista, los Bunkers acababan de hacer como una especie de tributo rock también a la Violeta y luego hubo un disco que se estaba haciendo con intérpretes chilenos desde el mundo del rock and roll a Violeta y que sabemos que existen versiones de ella en todos los géneros y las formas de cantautoría y bandas importantes chilenas a través de la historia también, en Chile y por supuesto fuera de Chile, exacto. Versiones de jazz, versiones de distintas formas. Sin embargo, pareciera que la Violeta abarca un territorio tan extenso a nivel de lo que ella significa como artista que no la hemos podido relevar en su máxima altura como genio. Primero para Chile y después para el mundo. Es decir,
comienzan a hacer algún, en este camino en paralelo que te digo yo, este hilo que no se ha cortado nunca, pero por otro lado, a medida que pasa el tiempo, es más grande el desconocimiento, porque como la sentimos como una ajena inabarcable, en la medida que no la entendemos así, vamos teniendo cada vez una deuda más grande con una parte de su obra muy importante, y es más o menos lo que se puede comparar al fenómeno Van Gogh. Cuando Van Gogh cumplió los 100 años, fue un momento en que Holanda y Europa quiso relevar su pintura y la puso, digamos, desde el calendario más chiquitito hasta el libro más importante de análisis, incluso con las cartas publicadas a Theo, que era su hermano, que son casi prácticamente manuales de filosofía y existenciales con respecto al tema de la pintura y la vida. Entonces, ahora la violeta cobra un valor muy importante, muy práctico también, a pesar de lo sobrenatural, porque el mundo que vive en un despeñadero existencial necesita que estos genios nos vayan alumbrando el camino. Sabemos que para Chile ya dejó una obra vasta, donde está precisamente esbozado toda una visión social, política. Pero también fíjate que para mí lo más esencial es que ella de alguna forma haya convertido a la palabra castellana chilena del campo en la palabra, en el fondo, que es la parte del siglo de oro de nuestra palabra castellana, porque finalmente lo que pasa a través de ella también es toda una tradición a través del verbo que tiene que ver con valorar la vida, contar la vida, traspasar las historias, qué sé yo, de familias y de pueblos. Es la tradición oral de usar la palabra como entretención, como ingenio, como pensamiento. Estamos hablando de épocas en que no había un teléfono, una televisión, una radio, un disco para entretenerse, donde memorizar las palabras y entender el mundo a partir de lo dicho era fundamental. Creo que eso es bien, bien importante, porque podemos encontrar también una violeta en ese sentido que está presente en las calles. Está en nuestro ingenio. Es que ahí está latiendo. Claro, la violeta da la sensación, Ociel, que siempre estuvo en la calle, hasta en los tiempos en que su música era literalmente perseguida y prohibida. Sin embargo, y es donde quiero llegar, la violeta cuando deja de existir, cuando se suicida, ella había sido la gran matriarca de la nueva canción chilena prácticamente sin enterarse, ¿no? Porque es un movimiento que cuando uno revisa la cronología, Y como que se tiende a confundir la gente. Dice, no, nueva canción chilena, Violeta Parra, Víctor Jara. La violeta no tuvo conciencia de lo que sembró y que cosecharon las generaciones posteriores de músicos chilenos, los que construyeron finalmente la gran lectura de la nueva canción chilena. La violeta dejó de existir antes. Claro, pero ella tenía una especie como de proyecto cultural. Te fijas, con la carpa, ella instala ahí una idea de generar desde la cultura popular, de la cultura tradicional, una nueva mirada. Ella es precisamente la que da vuelta a la página de la cultura tradicional, y todas las formas que eran tomadas del campo, que ella recopila en el campo, no le son suficientes para lo que tiene que decir. ¿Cuál fue ese antes y el después de la violeta? Es decir, ¿dónde estuvo la genialidad de su investigación respecto de lo que se entendía antes por folclore, por costumbrismo, por raíces? Ella moderniza todo. En el siguiente sentido, la cultura tradicional o la poesía popular era toda herencia del siglo XIX. ¿No? Entonces ella lo que hace es colocarla en el siglo XX, con un discurso, con un relato, con una lectura, en todos sus textos y en la música. Lo que acabo de decir, tiene ese objeto, digamos, ese objetivo, donde ella una décima no le es suficiente y tiene que agregar un estribillo. Donde una cuarteta no es suficiente y tiene que hacer una sextilla. ¿Te fijas? Y agrega un verso más y rompe el ritmo tradicional y hace una nueva lectura y lo moderniza, no solamente en la forma, sino que también en el relato. ¿Te fijas? Por ejemplo, para mí la primera canción moderna y que la instala como una mujer moderna y que hace una lectura humanizadora es Casamiento de Negros. Esa tonada, que es una tonada romancera escrita en sextilla, es una relectura de Las bodas de negro de Francisco de Quevedo, del siglo de oro español. Exacto. Donde Francisco de Quevedo, un misógino, racista, en fin, hace una sátira de la boda de negro y lo deja muy mal. Y esa tradición, de esa visión de los negros, se traspasa al campo con la colonia, y Violeta hace una nueva lectura y lo humaniza.
y dice pobre el negro, pobrecita la negrita, que muere, que se casan. En la, si ustedes leen La boda de negro, es terrible, como estos negros a las 12 de la noche hacen cosas de negro y se dan sablazos de negro. Eso en el texto de la Violeta no existe. No quiere una burla, Violeta lo dignifica, lo dignifica, lo humaniza, lo moderniza y lo desestigmatiza. Pascuala, te quiero preguntar sobre tu punto iniciático con la Violeta. ¿Cómo la descubriste? Porque me llama la atención que con tu trabajo, que es súper intenso, has viajado por el mundo, has escuchado música en los lugares más insólitos, pero algo pasó con la Violeta y tú, que decidiste arrancar tu discografía homenajeándola a ella. Claro, bueno, es que justo cuando tú hablas de estos de los 10 años, para mí es loco porque en el fondo, justo el 2007 fue el año que yo grabé Bajo la Canta Violeta. Cuando apareció, entre otras cosas, este reportaje. Claro, entonces en el fondo algo pasaba, ¿cierto? Que la Marisol García estaba escribiendo ese artículo, que los bunkers estaban haciendo eso que tú decías, que yo, que era una niña de 22 años, estaba estudiando en la universidad, católica, escuchando por tarea, así, analizando una cosa de Beethoven y pensando que quería analizar el Yabailán y que teníamos una genia y que, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, esa tina enterrada, ese algo que te está molestando sobre la figura de este genio, de cómo se está tratando reconocer a alguien que tiene que haber sido hace 10 años atrás, yo creo, un momento crítico también, un momento clave, porque yo en ese momento me autodefiní como una violetoparrista, ¿cierto? Yo creo que mi primera entrevista salió como los violetoparristas. Entonces, inventé esa cosa que en el fondo es bien de guerra, es sentirse en pleno de una guerra, que también es como lo mismo que yo creo la actitud que tenía la Violeta para rescatar a los cultores tradicionales que ella rescató. Lo hizo también como una guerrillera, como una militante del folclore, de ir y llegar y caminar así como pelotón, ¿cierto?, hasta cierto lugar y esforzarse y pasar hambre y ir a ese lugar. Y claro, lo hizo muy de verdad, ¿no? Y ir y rescatar, porque hay una guerra, porque si no hay algo que se va a perder, hay algo que va a morir, ¿cierto? Siempre en la guerra hay algo que va a morir, que tú no quieres que muera y estás dispuesto a partir, ¿cierto? Entonces, yo creo que hace 10 años hubo un momento crítico con respecto a Violeta Parra y a la identidad chilena, y que felizmente terminó en que ahora las generaciones nuevas haya un interés de nuevo en la cultura. Un violetaparrismo ya más violetaparrismo, claro, instalado y también en la gente. Una interesante, ese punto crítico se da porque, por un lado, empuja a la gente y habla de Violeta Parra y la quiere escuchar, y por otro lado, una oficialidad, un mundo patrimonial que más bien se le ningunea o más bien no la tiene presente. Recién hoy contamos con un museo Violeta Parra como de tomo y lomo, y cómo ha costado ir recopilando, así como lo hacía ella, pero sus herederos, ir encontrando su obra para poder exhibirla. Que también yo creo que el vínculo del folclore con el oficialismo siempre ha sido cíclico, porque en el fondo el folclore siempre está ahí, pertenece a la gente, está en todas partes. Hoy día el folclore sigue existiendo en todas partes, en Chile todavía está ahí, aunque se invisibilice desde la urbe, desde el Santiago moderno y qué sé yo, en Chile sigue existiendo el folclore. Y sí, entonces el folclore en los momentos de nacionalismo se toma y se utiliza, ¿cierto? Y después lo que le queda al folclore utilizado, por ejemplo, al folclore militarizado después de una dictadura aquí en Chile o la de Franco o en cualquier parte, ¿cierto? Lo que te queda como de que tú asocies, por ejemplo, a una al folclore con los colores de la bandera, por ejemplo. Que eso es algo que todo, yo creo que las personas que tuvimos que hacer folclore en el colegio asociábamos el folclore al tricolor, ¿cierto? Eso es un nacionalismo que utiliza el folclore y después cuando ya no lo necesita o cuando ya no da para más, lo bota, ¿cierto? Entonces la gente queda con un folclore militarizado, nacionalizado, que no es atractivo para la persona que justamente se rebeló y que es parte de ese proceso de decaimiento de ese nacionalismo, ¿cierto? Entonces pasa un tiempo en que ese folclore logre volver a ser quien era, se saque el gel del pelo, ¿cierto? Exacto. En el fondo, que se saque el tricolor. Entonces, yo siento que eso es lo que pasó un poco también ahora, ¿no? Claro. Que se vuelve a reconocer formatos mucho más primitivos o más bestiales del folclore como formatos interesantes. Eso, Pascuala, pasó en Chile. Sin embargo, da la sensación que de un tiempo a esta parte la Violeta era mucho más valorada en el extranjero que en su propio país. Le caía como anillo al dedo a la Violeta esto de nadie es profeta en su tierra. ¿Qué experiencia tiene Chicoria al respecto? La valoración de Violeta fuera versus Chile. Mm.
Sí, afuera Violeta Parra es inmediatamente reconocida como una de las artistas chilenas más fuertes, más verdaderas, más honestas, más universales, en realidad, ¿no? Es como que mi experiencia, por lo menos, en los países en los que yo estaba, en Argentina, donde además vivió Violeta, en España, es que es como que Violeta no fuera chilena en realidad, sino que fuera como una artista universal. Incluso como a niveles también oficiales e institucionales, ¿no? Entiendo que en Canadá hay una cátedra de Violeta Parra en determinada universidad. De hace años, además. Claro, desde el punto de vista como institucional, ahora se está, yo creo que sobre todo con el museo, se está como haciendo como ya más normal una situación de que es nuestra artista y de que la tenemos que valorar y que se... Pero, como decía Pascual, a nivel de pueblo, de gente, de nosotros, sabemos que la Violeta es nuestra mentora, pues, nuestra La Violeta maestra. Siempre estuvo ahí. Ahora, ¿cuándo llegó a la vida de Manuel García? Ya sea en Arica, sí, ya sea en Mecánica Popular, ya acá en Santiago, o en tu trayectoria ya más robustamente solista. Se lo preguntamos, Manuel, ¿cuándo te encontraste con la Violeta? ¿Y en qué contexto? Sí, yo muy niño conocí un par de canciones de ella que sonaban. Mi mamá me explicaba la contradicción que ella le producía, que había compuesto Gracias a la Vida, pero que se había suicidado, lo asociado de una manera muy, 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 mi madre muy así como del conocimiento que la gente chillaneja, que ella es de allá, tenía de la Violeta, siempre como una incógnita. Sonaban, por supuesto, aquellas canciones desde la Tengo una petaquita que había recopilado de ella, que cantaba mi hermano a los 5 años, cosas como esas, pero la cinta de cassette copiado con que mi papá llegó a la casa, yo creo que fue en el año 1981, yo debo haber tenido 11 años, y figurábamos con mi hermano yendo a un cerro a elevar unos volantines que nos habíamos hecho de bolsas Wrangler. ¿Cómo de bolsas? Nos compraron los blujines, quedaron las bolsas Wrangler y las cortamos y le pusimos las cañitas. Ah, menos mal. Los volantines. Yo pensé que el volantín era del blujín, digamos. No, de la bolsa de plástico en que venía. Lo recuerdo porque íbamos muy entusiasmados con eso, trabajamos demasiado para eso, pero como mi padre siempre llegaba con música nueva a la casa, de pronto, debe haber sido septiembre por lo de los volantines y eso, y el viento que también es fuerte en los cerros en Arica, también en septiembre. Y de pronto figuraba esta voz metálica, casi que estuviese cantando en vivo y en directo en un rincón de la casa con una guitarra limpia, como se hacía tanta parranda en la casa también con la guitarra limpia y se cantaba voz en cuello, fueran los compas de mi papá, fuera mi propio papá, fuéramos nosotros mismos que ya estábamos empezando a hacer un poco de ruido con la guitarra. Era el karaoke de la casa, digamos. Claro, el hecho de escuchar de pronto una voz que viene así como con estas armonías y con este desgarro, me detuvo un minuto largo, yo creo, porque fue ese minuto que no se te sale más de la cabeza, un minuto hasta el día de hoy, este corremoto de la Violeta cantando algo, puede haber sido Pupila de Águila o puede haber sido tal vez La Copla, me acuerdo que era algo desgarrador, y ahí con el volantín en suspensión, esperando que la canción terminara, y corriendo detrás de los que ya se habían ido al cerro, alcanzarlos porque ya vas atrasado, porque la vida se detuvo en un minuto interminable, como digo. De ahí en adelante, la identificación con ella y los artistas, los que llegamos a través de ella, incluyendo al disco La Población de Víctor Jara, que fue el disco que seguía, y después al disco, al final de este viaje, de Silvio Rodríguez, ya nos había abierto una puerta enorme hacia el canto nuevo, hacia la nueva canción, hacia el folclore, hacia un montón de cosas que era nuestra identificación como gente humilde con alguien que nos estaba cantando directamente a nosotros y que nos estaba revelando verdades que en dictadura nadie decía y conocimientos tampoco de los que nadie hablaba y de los que ya se estaban, tal y como decía Pascuala, enterrando en el círculo vicioso de no poder de alguna manera entender el folclore como algo tan profundo, sino que teníamos ya este tricolor de un folclore súper folclorizado, valga esa redundancia, en las venas. Entonces de pronto no, hay otra cosa, y era esto. Chicoria, ¿y en tu caso cómo descubriste la Violeta? ¿Cómo te encontraste con ella? Mira, yo me inicié en la música de manera, por lo menos, consciente, no sé si vendrá de otra vida, pero en esta historia, a los 8 años, después del golpe, nosotros nos fuimos a vivir
al sur de Argentina, en febrero del 74, a Neuquén, que está a la altura de Temuco. Entonces vivimos en una chacra con mi segundo padre, digamos, y hombre de teatro, dramaturgo, titiritero, mimo. Y sus amigos, su círculo de amigos, eran también gente de teatro, pero también músicos y qué sé yo, artistas. Una chacra, asados, Argentina, ¿entiendes tú? Guitarreada, guitarra. Entonces, mi imagen a mis 8 años es de Eduardo Bejarano, que en paz descanse, tocando Gracias a la Vida en charango. Entonces, el primer paso consciente que yo di en esta vida para ser músico fue a los 8 años, fue decirle, enséñame eso. Y el día siguiente él me trajo una quena, que me costó mucho hacerlo sonar, pero finalmente la hice sonar y aquí estoy. No paré más. Fue a través de Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Ese es mi vínculo con ella. Fascinante. O sea, claro. ¿Y en tu caso, Pascuala? Yo me estaba acordando, es que la Violeta Parra forma parte de la vida de, no sé, de todos, ¿no? Yo siento que así como Manuel y Chicoria, hay un punto de inflexión, y también lo recuerdo, como ese cassette en los viajes del norte con mi familia, en ese viejo Peugeot 504 en medio del desierto de Atacama, y sonaba esta voz que, la verdad, tiene algo tan particular que para un niño es bien impresionante. Es una voz que uno no olvida. Es un estímulo que uno almacena, que uno lo deja ahí en el disco duro. Bueno, yo nací en el 85 en dictadura en Barcelona. Entonces mis papás ya estaban como, en el fondo nací como, los papás eran artistas, querían estudiar arte, no podían estudiar en Chile, se fueron, dicen que me procrearon en el avión. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que me procrearon en el avión, o sea, súper jugado, o sea, se fueron sin nada y llegaron a Barcelona así como, con la mochila y la mamá embarazada al tiro, así. Mis papás trabajaban en la calle y de ahí, como buena familia chilena, al año siguiente llegó la hermana de mi mamá, que vendía chipotes chillones en la Rambla. Y mi abuela, que robaba choclo y vendía humita. Entonces ya el negocio familiar... ¿Robaba choclo y vendía humita? Claro, los negocios familiares, mi papá pintaba el suelo, yo es la guagua del coche, la abuela vendiendo humita, el otro tío con los chipotes y los... ¿Cómo se llaman? Las antenas del chapulín. Entonces... Ahí mi abuela siempre contaba una historia que para mí era dramática, porque a mí siempre, como que siempre, yo siempre fui muy musical, que era que ella había tenido que dejar enterrado en el patio todos sus vinilos y que había llorado cuando había enterrado el vinilo de la Violeta Parra. Entonces, eso para mí era una historia que antes de... Yo ya sabía el nombre de Violeta Parra antes de escuchar la música de Violeta Parra, porque ese acto, dejar enterrado tu música en el jardín, Era una imagen súper dramática para mí, como historia, ¿no? O sea, y lo es. Y sí. Bueno, de hecho, la historia siempre indica que cualquier cosa que sea prohibida va a ser tremendamente seductora para un niño o un joven. Es como, ¿qué es eso de los discos fondeados porque están prohibidos? Quiero saber. Después, cuando yo la escuché, sentía tanta pena de que alguien que dé algo tan bonito se lo trate de esa manera. Y después, claro, uno va sabiendo la historia de Víctor Jara y la historia de tantas personas que han dado cosas tan bonitas para nuestra identidad chilena y que el pago ha sido tan mal pago. Entonces, ya, como alguien que está solamente preocupado justamente de conservar la tradición, de querer a cada cultor, de preservar algo, después esa es justo la obra de esa persona, va a ser la que vamos a tener que botar, la que vamos a tener que enterrar, la que vamos a tener que tapar. Entonces era muy contradictorio. Entonces siempre atendí la obra de la Violeta Parra con ese cariño, como de querer hacerle cariño a ese cassette, ¿no? Como yo sentía que hay alguna deuda que nosotros tenemos que devolver. Entonces siempre yo la obra de Violeta la asumí desde ese cariño. Y por otra parte, mi mamá, que le gustaba mucho cantar, y herido de mi voz de mi mamá, que cantaba en el grupo Greda, así, hace mucho tiempo. ¿Tomó el nombre, Greda? Ella siempre me cantaba Violeta Parra, pero como las versiones de Isabel, ¿no? Una cosa como más melodiosa, que yo creo que de ahí sacó el canto hindú después, que es como este, ni toda la tierra entera, ¿cierto? La, esa cosa como muy ligada, que después yo descubrí cuando fui a estudiar música a la India, que era eso lo que me había enseñado a cantar así, entre ni toda la tierra entera,
¿cierto? Era lo mismo. Entonces ahí yo empecé como a unir cables y caché que mi maestra de canto primerísima de que abra la boca para que le entre la primera comida que probó en la boca era Isabel Parra. O sea, la radio con Isabel Parra, mi mamá tarareando Isabel Parra y yo probando mi primer bocado de comida, ¿no? Como, la papa. La papa. Entonces viene como por una parte del cariño y de la obra de Violeta en la voz de Isabel. O si alguien en tu caso, tu primer encuentro con la Violeta... Alguna vez con Chicori hicimos un ejercicio de ver quién era la Violeta para cada uno, digamos, claro. Quién es tu Violeta. Y salieron cosas, bueno, momentos. Y ahora tratando de recordar, debe haber sido 82, 83, yo estaba en segundo, tercero, medio. Y mi papá me llevó a un concurso de pintura. Y saqué el segundo lugar y me dieron un premio, una platita. Y yo partí a una disquería y compré todo lo que me alcanzaba con ese premio. Y lo curioso es que lo que quería era, estábamos en dictadura, o año 82, quería cantata Santa María, quería cosas que en ese momento no había acceso. Sí, así mismo. Y compré puros cassettes piratas y entre ellos canciones reencontradas en París. Y ahí empieza todo este cuento. Era un fanático de la bicicleta. Este mismo que lo tengo. Canciones recontadas de París. En cassette. Este mismo, pero en cassette pirata. Pirata. ¿Qué me decís? Plena dictadura. Entonces, escuchar ese disco fue como que ella estuviera cantando en ese momento lo que había que hacer. Hay algo que me suena a un ejercicio que para muchos puede ser contradictorio, pero por lo mismo interesante de analizar. Este disco, creo que todos coincidimos que es fundamental en la discografía de la Violeta. Aquí donde está Gracias a la Vida, por ejemplo. Aquí donde está El Albertío, aquí donde está Volver a los 17, El Ring del Angelito, El Guillatún, etc. Este disco, titulado como Las Últimas Composiciones por la misma Violeta, es el último disco que saca antes de suicidarse. Cuando hablamos hoy de 100 años de su nacimiento, el centenario, pero al mismo tiempo, la otra cara de la moneda, 50 años del día en que ella trágicamente decide pegarse un balazo, en buen chileno. Este disco queda como una obra póstuma, como si hubiese planificado su muerte. Lo titula Las Últimas Composiciones y lanza sin querer algo así como un Grandes Éxitos la Violeta Parra. Porque esto no, uno lo lee y dice, oye, aquí están como las canciones más famosas de la Violeta. Alguien que ande inadvertido diría, este debe ser un grande éxito. Porque Últimas Composiciones suena como a una recopilación, ¿no? Quiero que hablemos de esto, ¿no? De este álbum y de estas canciones, porque muchos me mencionaron el Gracias a la Vida como esa canción iniciática, la canción que les hizo el clic respecto de la Violeta. Cómo la Violeta dice Gracias a la Vida, saca este disco y decide quitarse la vida. Hacemos un alto, Violeta Parra, un especial en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos. A 100 años del nacimiento de Violeta Parra y a 50 de su suicidio, hacemos un capítulo especial en Cultura Verdadera. Violeta Parra durante 2 horas a través de las pantallas de la red y en el prime time de la televisión chilena. Queremos no solo entender la dimensión de su figura a nivel nacional, internacional, su trascendencia, su influencia, sino que también algunos aspectos de su vida para muchos desconocidos. Hablábamos de esta, para muchos, enorme contradicción, ¿no? La Violeta lanza este álbum tremendo, un disco absoluto titulado Las Últimas Composiciones, donde figura en su primer corte Gracias a la Vida y tiempo después decide quitarse la vida. Para muchos un ejercicio que parece inentendible. No sé cómo ustedes lo asumen con la perspectiva del tiempo y con lo que podemos leer de la genialidad de Violeta para componer y para llevar de forma tan intensa su vida, Manuel. Este álbum, Las Últimas Composiciones, es una obra también que nos genera tanta respuestas como misterios con respecto al hecho de la composición. Tiene varias claves, creo yo. Entre ellas, tal y como decía Ociel, aquellas que son las que contemporanizan, modernizan y dan un paso adelante en el folclore chileno para generar una nueva visión, un nuevo punto de vista estético con respecto a los chilenos. Es decir, toma todos los elementos que compila, etcétera, y los transforma en algo nuevo. La energía que está en el disco, porque está también la Chavela Parra, la Isabel, porque está don Ángel Parra, recientemente desaparecido físicamente, más nunca espiritualmente en nuestro país. Este paréntesis, estamos esperando todavía el
acto oficial que se va a hacer en una plaza gigante donde toda la gente va a poder llevarle un clavel, una guitarra, a cantarle, a bailar una cueca, a celebrar su nombre. Estamos esperando eso porque no ha habido todavía noticias de un acto oficial importante donde Chile reconozca a don Ángel Parra. Perdón que me salga del libreto. No le corresponde tampoco al museo hacerlo, al contrario, el museo donde está su familia tiene que ser la contención. Chile se lo tiene que otorgar eso a Violeta. Bueno, en fin, están todas esas energías en este disco y se cuentan muchas cosas. Te puedo decir, Isabel me decía que cuando fueron a grabar ponían las guitarras en una orillita, que no había cosas de estar mirando papeles, que ensayaban solamente y se llegaba y se cantaba lo que se había aprendido. Entonces había también una impronta de la Violeta en sus hijos y en este caso en la persona curiosa de Alberto Zapicán haciendo dos voces con ella, que para mi gusto genera un nuevo género porque canta justo en las canciones que no tienen por qué ser ni masculinas ni femeninas. Cantan de manera octavada perfecta, llevando exactamente el mismo fraseo, y eso me genera a mí también como si el disco alcanzara algunos toques también de surrealismo, poesía contemporánea, todo lo que tiene que tener una obra de arte, y que precisamente por lo mismo es que es susceptible de ser tantas veces replicada y versionada. Es como Las Meninas de Velázquez. Hablando de versiones, entiendo, Manuel, miles de estilo y sigue funcionando. Hace pocos días, entiendo, el viernes pasado, junto a Ángel y Javiera, los estuviste acompañando en este ejercicio de llevar al vivo las versiones de las últimas composiciones. Ejercicio que ha estado haciendo Ángel con la Javiera de un tiempo a esta parte. Sí, claro. Siempre en la obra de Violeta va a ser interesante escucharla en su propia sangre. Hay que hacer la salvedad de que es una interpretación, una versión más, a veces muy cercana, porque los tonos de voz son interesantes escucharlos, ver el cariño con que su familia, tanto nietos como bisnietos, etcétera, siguen proyectando lo que ella fue, también porque era dentro de lo que ella hizo una cosa muy importante, que su propia familia entendiera, ¿no? Esta trayectoria que ella hizo, esta romería de ir por el mundo cantando, recopilando, entendiendo la vida desde la canción. Entonces es un ejercicio muy lindo ver a los muchachos, al Angelito, a la Isabel, así como a la Tita, a la Milena, que se ha animado a cantar ahora, que todos la conocen como Milena Roja, ella es jefa de Patrimonio y Cultura en el museo, pero se animó a cantar una canción por ahí. Asimismo, como entender todo lo que ha defendido la Isabel y don Ángel Laura Violeta es importante, porque hablamos finalmente de un núcleo familiar en torno al arte. Una cosa que si nosotros logramos también alguna vez como artistas proyectar o sentirnos parte de estas familias, como en el caso de la Pascuara también, que tiene sus padres artistas, no sé, proyecte yo creo que una especie como de núcleo de célula central, en que la familia ya no son solo estas personas que viven bajo un techo, sino que son estas personas que viven bajo un techo y cantan de cara al mundo. Ociel, y en tu caso, ¿qué análisis hace respecto de este álbum que se lanza el 25 del 11 del año 66? Un año después, la Violeta decide quitarse la vida. Esta contradicción que para muchos genera darle gracias a la vida y después quitarse la vida. Quitarse la vida. Mira, este disco para mí tiene una situación, una particularidad en la Violeta, que tiene que ver básicamente con la interpretación de ella. Ella en cada canción hace un timbre nuevo, ¿no? En Gracias a la Vida es una elegía así, pero impresionante. Volver a los 17 usa otro timbre, otro matiz de su voz. Maldigo el Alto Cielo es una guerrera que está ahí peleando en Otra Es Divertida, en El Advertido, y es una tremenda intérprete, no solamente una tremenda compositora, sino que además nos da una tremenda lección de cómo se tiene que hacer música, de cómo se tiene que cantar sus propias canciones. Hablando de canciones y hablando de la filosofía, el imaginario que existen en las canciones de Violeta Parra, tenemos la declaración de Tito Escárate, músico, investigador, que nos quiere hablar al respecto. Mira. Básicamente yo creo que lo que diferencia a Violeta en ese momento es que ella instala una canción con una profundidad discursiva, con un músculo poético profundo, fuerte, e instala la canción en el terreno de la canción arte, y se instala como mediadora de esta voz del pueblo, ¿no?
y descubre, ¿no es cierto?, y muestra la profundidad que tiene y el alcance poético y artístico, ¿no es cierto?, y estético que tiene la expresión popular, la manera en que el pueblo se representa a sí mismo, la verdadera manera en que el pueblo se estaba representando a sí mismo y que no correspondía a esto que circulaba en el espectáculo. Chicoria, con las palabras de Tito Scarete, te quiero preguntar sobre justamente esto, las temáticas más trascendentales en las letras de Violeta Parra. ¿Qué distinguirías tú por sobre otras cosas? En las temáticas de las letras, chuta, es que hay un abanico, está como toda la vida, ¿eh? Está el amor apasionado. Está el desamor apasionado también. Está la ternura. El desamor ridículo también, ¿no? El amor ridículo, chistoso. Esta canción es muy bien. Claro, claro. Está la situación social, la crítica social, el descarnado, la visión descarnada de lo que sucede. No solamente en este disco, ¿eh?, sino que desde que ella empieza, sobre todo, a mostrar sus canciones, que es en el disco Toda Violeta Parra, del año 61. A partir de ahí ella empieza, es el primer disco solamente con sus canciones, en donde está Yo Canto La Diferencia. Claro, y en este disco hay como un resumen para mí también. Ahí recién estoy como empezando también a investigar o a saber de que hay una conexión con el mundo mapuche alucinante, que ella investiga y que no está tan conocido, ¿no? Así como lo hizo en Chiloé, como lo hizo en el norte, también en ese sur mapuche. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, hay cintas que se han encontrado, hay un disco que salió, un libro que salió hace poco, maravilloso, que se llama Violeta Parra en el Gualmapu, que lo acabo de ver y todavía no lo he leído, pero quiero volver a la casa para leerlo ya. O sea, ¿la Violeta fue pionera en lo que podríamos considerar hoy como canción protesta? Uf, qué difícil tema, pero es probable que sí, fíjate, es probable que sí, y que además viene de esta vertiente del folclore, digamos, de la música tradicional, o de la cultura tradicional, de la poesía popular. Ella, además, es tan vigente hasta ahora, todo lo que ahí se plantea. Yo quería agregar una cosa de las últimas composiciones. Ella además ahí agrega instrumentos que no se usaban en Chile, el charango, claro, el cuatro, sí. Incorpora en ese canciones disco más importantes con instrumentos que precisamente no eran chilenos, claro, venían ahora, otras latitudes. Sí, ahora en el canto protesta se dice que la carta es la primera, ¿no? O es la más presente, ¿no? Sí. como que toman preso a mi hermano y... Claro, es que hacia el mundo por los años 70 ella pasa a ser como parte de ese canto folk y precisamente canción protesta. Claro. Junto con Cuba, Estados Unidos, Joan Baez, Bob Dylan. Claro. Ahora, ese disco, eso sí, la carta aparece en el otro, en el Canciones Reencontradas, canciones del año 71, por lo menos se edita públicamente. Sí, lo curioso es que ahí están también las canciones más fuertes y se edita después de su muerte, es decir, como sí, que estaban guardadas para otro momento. Sí, ella los tenía guardados para otro momento, por así decirlo. Oye, y hablando de las letras, esto lo comentábamos justo antes de salir al aire, una pieza que yo descubrí hace algunos años y que me impactó profundamente, que está en este disco titulado El Folclore de Chile, Violeta Parra, donde, como los vinilos antiguos, ¿no?, aparecen unas explicaciones de cada una de las letras, y hay una en particular, una canción, que se llama Versos por la Niña Muerta, donde Violeta Parra, en el ejercicio del canto al humano, hace una suerte de confesión, de mea culpa, una explicación cantada respecto de la muerte de su hija, cuando ella se encontraba ausente, ¿no? Se encontraba desarrollando su carrera en París, en Francia. Dice acá, a la muerte de su hija, Violeta Parra, ausente de Chile por esos días, escribió en París esta especie de confesión pública, una pieza que se convierte en una de las obras más hermosas y dramáticas escritas en nuestra música popular. Así de descarnada puede ser la letra de Violeta Parra también, donde ella se desprende de todos los pudores para poder hablar de algo tan íntimo como el dolor de una madre que pierde a su hija en su ausencia, además. No sé qué lectura hacen ustedes de aquello. Un ejercicio que yo, por lo menos en el cancionero chileno, no lo he visto. Sí, hay un dato que es re importante. Fíjate que la madrina de esta niña era Margot Loyola. Ah.
Claro. La cosita, la claro. madrina de su hija muerta. De su hija muerta. Ah, claro, es que sí. Violeta, por lo que nos entrega y quién es ella, queda, no es uno quien, digamos, pero queda, yo creo, eximida de todo dolor, de toda culpa, con respecto a que ella haya tenido una responsabilidad directa como madre. Es un terreno muy delicado en el que me puedo meter, pero si en las tradiciones campesinas, el dejar a los hijos más chicos con los mayores, el confiar en el vecino que lo iba a cuidar, en la comunidad, en el hecho de hacer lo que se tiene que hacer y distribuir las tareas en cada uno, era una cuestión muy común y corriente. Así sucedía, digamos, y ya se repartían de alguna forma las responsabilidades, y de todas maneras Violeta nos demuestra que ella estaba en el lugar que tenía que estar. Si este es el sacrificio que Dios le pide a Abraham, de sacrificar al hijo por lo que hay que hacer y que finalmente lo exime, bueno, en el caso de Violeta no. La única sensación, el único consuelo que se puede tener es que finalmente se entienda desde lo grande que ella era y lo inmenso de su espíritu, y la gente que cree en la otra vida y en la magia y todo eso, pensar que su hija siempre la acompaña y estuvo con ella y está con ella, porque de alguna manera es un sacrificio muy grande. Incluso cobrar fuerza después para seguir trabajando la hace dueña a ella, a la Violeta, de una claridad por la que recién decíamos, no gratuitamente, que es una genio. Y porque tenía una visión y la persiguió a pesar de todo. También le interesa con que ella cuenta la historia, porque ella lo cuenta con detalles, ¿cierto? Cuenta que ella la abandona, cuenta que va a soportar una pena que es para siempre, que va a ser recordada por eso. Como lo cuenta también desde una... Hace una suerte de crónica. Claro, una crónica cuando ella la bautiza, cómo la cuidaba, claro. ¿Cierto? Le mojaba las mejillas con agua de candelilla porque dicen que es milagrosa. O sea, ahí está diciendo que tanto que rezó ella por su guaguita, tantos milagros que pidió para su bebé, aún así igual la guagua se muere. Entonces, pero ella, como lo cuenta, es con una sinceridad que en el fondo abraza a la contradicción que produce este tema en todas las personas, porque es un tema sensible, ¿cierto? Claro. La muerte del bebé para la madre es un tema que produce contradicción y drama en cualquier persona que escucha esa historia, ¿cierto? Entonces, hemos hablado de la contradicción todo el rato, la contradicción de escribir Gracias a la Vida y suicidarse, la contradicción que, en el fondo, yo siento que eso es algo de lo más potente que puede hablar un artista, porque la contradicción, justamente, todas las personas que estamos vivas la sentimos en el día a día. Y ella, como artista, supo llevarla a su obra y abrazar esa contradicción. Entonces, por eso que el amor se presenta de la manera más dramática, más tierna, más irónica, más del desprecio, del apego, ¿cierto? Y la vida y la muerte. O sea, por ejemplo, hablando de esa contradicción que produce la idea de que Gracias a la Vida la haya escrito y se haya suicidado, yo le recomiendo a todas las personas que sienten esa contradicción cuando comparan la historia de la vida con la obra de Violeta, que lean Maldigo del Alto Cielo y que completen esa visión que tienen sobre Violeta Parra. Sí, además, yo porque creo en el fondo que, son como dos, yo creo que dos te obras despides que se balancen. De tu barrio, de tu país, de tu pueblo, de tu casa, y dejas los agradecimientos que corresponden. Y luego te vas a otro mundo, te vas a otra parte, sí, te vas a otra orilla. No pasa, o sea, para mí nunca ha significado una contradicción en este caso, sí. esta canción, así como yo decía que mi madre lo veía de una manera más literal en cuanto a la claro. vida y la muerte. Yo creo que es al contrario, que es complementario exactamente el no partir sin haber dado las gracias, sí. como corresponde. Chico, dame un segundo, porque sí. sobre lo que estamos hablando y qué aspectos, qué rasgos de la personalidad de Violeta podemos encontrar en sus canciones, Eduardo Carrasco de Quilapayún quiso esta noche también estar con nosotros. Mira, ella se tomaba muy en serio lo que ella hacía. Cuando tocaba la guitarra y cantaba en las actuaciones, en la peña, le molestaba mucho que la gente conversara o que, digamos, hiciera ruido o no estuviera atenta a lo que ella estaba haciendo. La Violeta de esa época no era la Violeta que apareció después del disco Las Últimas Canciones, después de su muerte, donde ahí, digamos, apareció toda la grandeza de su obra. Son las canciones más hermosas. Algunas de esas las cantaba en la carpa de la reina, pero, digamos, no estaban instaladas como hoy día, por ejemplo. Era una persona
como te digo, seria, muy concentrada en lo que ella hacía y muy dueña de sí misma. O sea, ella imponía su manera de ser, su manera de vestirse, que nunca era la de toda la gente. Entonces tenía, de pronto, digamos, había ciertas desconexiones con el mundo, en el sentido de que ella se quejaba que no era reconocida, aspiraba como a un tipo de reconocimiento que no, que el público chileno en ese momento no le dio. Las dos caras en la misma figura, ¿no? Dice Oscar Parra, la Violeta era pesada, tenía un genio muy remalo, así como tenía mal genio, era una tremenda escritora. Parte de la mitología de una Violeta Cascarrabias, pero tremendamente talentosa. Y también sorprendente lo que se genera en esa familia. 8 hermanos, todos fuera de Violeta y yo, son individuos antisociales. Estoy citando acá. Solo ella y yo hemos logrado una posición estable. Mi padre, junto con perder el código, el reloj y la mesa, perdió su posición. Pero de él heredamos la afición a la poesía y a la música. Todos somos músicos y cuando nos reunimos se forma una gran fiesta. Palabras de Nicanor Parra en una entrevista que le hizo al escritor José Donoso en 1960. Y es que resulta tremendamente complejo entender que en un país donde la historia termina siendo escrita muchas veces por apellidos largos, vinosos y de gente poderosa, que 8, comillas, huérfanos pobres del sur de Chile hayan terminado convertidos en leyendas. Y es increíble porque el clan Parra es mucho más complejo además que la sola figura de Violeta. Hoy solo vive el hermano mayor, Nicanor, y el hermano menor, el payaso del clan además. Con todo mundo circense de Canarito. ¿Qué me dicen respecto de ese hecho, no? Una familia tremendamente pobre, llena de carencias, que termina convirtiéndose en un eje central de la cultura chilena. Bueno, tal vez lo que te comentaba al principio pudiera tener que ver un poco, entre paréntesis, sabemos que los violetólogos, violetistas, avioletados en sus casas pensarán, yo diría otra cosa, debe haber mucha gente, músicos ahora viendo artistas. Y, bueno, estamos en vivo directo, chileno, tenemos el hashtag Cultura sé, Verdadera para que todo se desahogue. Músicos, artistas de Norte a Sur. Decir miles de cosas, y aunque esta mesa es muy autorizada, yo me siento también muy privilegiado de poder hablar. A veces cuento lo que yo he escuchado de la gente más cercana a la Violeta para no perder el tiempo con un tema tan importante. Y es que yo creo que precisamente a través de, en el caso de la familia Parra, esta campesina, pasa esa palabra antigua, castellana, que yo te decía, que se acuñó en el campo y que es parte de una sabiduría popular y de una tradición potente. Lo que pone nuestros ojos en que los espacios rurales chilenos han generado una potencia cultural muy importante que después se decanta en las ciudades, se discute y crece también, pero que viene desde ahí, porque si no, no entendemos tampoco a mira tú, a Pablo Neruda, provinciano, a Gabriela Mistral, provinciana, y a Víctor Jara, que son referentes súper importantes y ejes junto a la Violeta para nosotros. Y de ahí podemos sumar y sigue un Pato Mans y un montón de artistas más. Entonces, hay algo importante. No quiere decir que dentro de las urbes no tengamos, por supuesto, también nuestros importantes artistas y destacados poetas, filósofos y pensadores. Pero en este caso, esta palabra que se acuña desde la tradición pareciera que tiene una fragua, algo que la va como, que el crisol de aquello está en la tierra, está en las raíces, está en la vida sencilla de aquel que sabe descifrar la vida no solo desde un libro, sino que tal vez desde su relación con la naturaleza. Por ahí tal vez pudiésemos tratar de desentrañar o comenzar a desentrañar este enorme misterio que es Violeta Parra. ¿Qué lectura hace La Pascual, La Chicoria? ¿Qué lectura hace Ociel en torno a este mismo tema? Yo, como hablaste de los apellidos Vinoso, estaba pensando en este momento, lo estaba tratando como de extrapolar ahora, ¿a dónde está, por ejemplo, el lenguaje más rico de la sociedad chilena del día de hoy? Yo diría que no está en los apellidos Vinoso, y que en ese sentido la educación artística chilena no está como
como algo de clase, de que en el fondo las personas que han exhibido una educación privada mejor tengan mejor vocabulario, por ejemplo. Yo no lo sé. Yo diría que los textos más ricos que hablan de lo que está sucediendo en Chile están en el hip hop chileno, por ejemplo, en este momento, en cantidad de palabras, de ideas, y que tiene que ver con la improvisación. Bueno. Por ejemplo, la décima ocupa mucho la improvisación, entonces despierta. Yo creo que cuando uno está improvisando en décima, tiene el cerebro activo. Si lo pidiera un científico, un señor payador, estaría ocupando su, no sé qué parte frontal de la imaginación, ¿cierto? Entonces, yo creo que los hip hoperos hacen ese ejercicio, por ejemplo, y saben una cantidad de palabras y saben expresarse y pueden improvisar algo y llevar a poesía y a contingencia su pensamiento, ¿cierto? O sea, en el fondo yo creo que también el ejercicio de la improvisación, que en ese momento formaba parte del folclore a través del canto popular y que hoy día forma parte del hip hop chileno, hace que florezca una riqueza en un lugar donde no necesariamente va a haber riqueza. En el caso, por ejemplo, ahora de si fuera por educación o la clase de castellano que tuvieron esos chicos que hacen hip hop tan maravillosamente, no es lógico, ¿cierto? Como no es lógico que la familia Parra, que de dónde salió, sean unos genios para nuestra cultura. Creo que en Chile no hemos tenido una aristocracia educada como se pensaría que existe. Una aristocracia que tenga mucho más lenguaje y mucho más educación artística y mucho más cultura. Creo que en Chile no es así. ¿Ociel? Uf, mira, yo tengo una teoría respecto de la familia, y yo creo que esta teoría nace principalmente de Nicanor, y es que él los obliga a cada uno y les exige que busquen su propia voz, ¿no? Como él, como poeta, como hermano padre. Entonces aparece esta Violeta haciendo lo que hace, aparece Roberto Parra. Entonces yo lo relaciono de esta manera: Nicanor, antipoesía, la Violeta anticueca, como siguiendo una línea creativa, digamos, y el tío Roberto, el yagua chaca, y hace esta cosa, esta como vuelta chilena, digamos, esta lectura, esta lectura huachaca de algo que a él le interesaba. Te veas que era el jazz manuchi, esta cosa divertida. Y tú escuchas el jazz huachaca de Roberto Parra, y yo la primera vez que lo vi, lo escuché en vivo, sentí todo el tiempo que me estaba tomando el pelo. Te veas que estaba así como burlándose de uno. Y el jazz huachaca, cuando uno lo toca, tiene que hacerlo así, como burlándose del que te está escuchando y del que quiere bailar. Y ese es su sello personal, aparte de las cuecas choras, pero lo de Roberto Parra, por ejemplo, esa es su propia voz. Y estas obras, ¿no? El desquite. El desquite, sí, claro. La negra Esther. La negra Esther, que tienen ese sabor, ese cuento, que es encontrar como la voz propia. Y la gracia del clan es que todos tienen su propia voz. Y ahí es donde uno los reconoce y uno se refleja también Sí, y con mucha libertad siempre, pensando que también en las nuevas generaciones, yo me olvidaba de nombrar la colombina. También, que tiene, o sea, una familia libre, tampoco nadie le impuso al otro que tenía que hacer folclore porque eso era lo importante, o sea, tampoco ortodoxos. Claro, Colombina hizo rock, Javiera hizo pop. Así mismo, claro. Y Angelito, claro. Conocemos su largo camino. Y por el lado de Roberto Parra, la Catalina Rojas tiene también su propia voz. La Lala, que es poeta, y la Nina, que es pintora. Y también competencia entre los hermanos. Yo creo que hubo una competencia bestial en los hermanos Parra, que los llevó a irse superando unos a otros. Hay un libro que que sacó ahora de Roberto, que son puros manuscritos, no sé si lo han visto, que es genial porque su ortografía es fantástica y cómo escribe todo rayones, son como fotos de las hojas del cuaderno, o sea, uno puede ver todo. Y ahí empieza a hacer él su defensa de Violeta Parra. Y entonces la está haciendo y sale Nicanor y tira la defensa de Violeta Parra. Entonces él queda así como, no, ojo, mi comer ya sacó su defensa y yo no alcancé a terminarla. Y ahí escribe todo eso, ¿no? Como, ¿por qué yo no alcancé a terminar esto? Entonces después empieza otra vez de nuevo. Y digo, a pesar de que mi hermano Nicanor ya sacó esto, yo lo voy a hacer igual porque yo puedo. Y después como, ¿por qué soy tan idiota en pensar que voy a alguna vez poder hacer esto mejor que mi hermano Nicanor? Y el libro entero... ¿Está publicado? Sí, y el libro entero... ¿De ahora o eso existe de hace tiempo? De ahora. El Pato González, también fanático de la historia de los Parra, me lo mostró. Y
Lo vamos a buscar. No me acuerdo ahora el nombre, pero después lo busco y te lo comparto. Hay que, voy a compartirlo en el Facebook para que todos los que se queden. Bueno, oye, y aprovechen nuestro hashtag abierto Cultura Verdadera para sus comentarios, preguntas, nuestra cuenta arroba mentiras la red. Oye, Chicoria, aspectos del carácter de la Violeta nos queda de lado. ¿Qué información ustedes manejan, anecdotario? Pues cuenta la leyenda que la Violeta era sin medias tintas, digamos. Era sin eufemismo ni protocolo. Es decir, le caíais bien a la Violeta y entrabais, pero como un campeón. Le caíais mal y ¡pum! ¡Chao! Se acabó, digamos. No era una Violeta protocolar. Parece que era intensa. Parece que era tremendamente intensa, tremendamente exigente. Parece ser que según cuentan, ¿no? A quien fue su amor, Gilbert Fabre, le dijo que tenía que aprender a tocar la quena. El tipo tocaba un poco clarinete. No, tiene que aprender a tocar la quena y aprende a tocar la quena hasta que el tipo aprendió a tocar la quena, ¿no? Y fue un muy buen quenista, qué sé yo. Tenía que ir al campo a investigar, llevaba a los hijos, llevaba al ángel, el ángel, y bueno, ya vamos. Y pa, tenía una cosa muy clara ella, ¿no? Tiene siempre como un llamado. Imagino que es intensa y que y no debe haber sido fácil. Pero tampoco, qué sé yo, también tiene un lado tremendamente tierno, parece. ¿Me entiendes? O sea, no es una tipa que pesada, que mala onda, sino que de repente es intensa, de repente echará el garabato, no sé qué. Pero también tiene momentos súper dulces. ¿Te acuerdas de esa entrevista de ella para la televisión suiza, por ejemplo? Es dulcísima, es ternura. Claro, yo creo que ella tiene muy claro que tiene algo que sacar y algo que decir. Y como decía Ociel, yo creo que es muy importante, a raíz de lo que preguntabas de la familia, en Nicanor. Nicanor le dice que escriba sus décimas, que haga su vida en décima. Y lo interesante también es que no solamente hace que cada uno de ellos diga su canto, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, ella habla mucho de sí misma en sus canciones, en sus letras. Habla también de todos nosotros y denuncia las injusticias, Arauco tiene una pena, etcétera, ¿no? Pero también Volver a los 17 es ella, ¿no? Run Run se fue para el norte, es su Run Run, Gilbert Fabre le decía Run Run. Entonces nos está cantando en sus discos, en sus canciones, su historia personal. Nos invita a meternos en su vida. ¿Te fijas? Que es un ejercicio que hacemos los artistas, hablamos de nosotros mismos y de esa manera se habla del resto. Claro, hay mucho humor también en ella, que de pronto se quiere ver como una especie de figura oscura, así, triste, meditabunda, que precisamente es parte de una canción revolucionaria, la búsqueda de la justicia social, y como si todo fuera una romería, precisamente la tita le llama a su concierto en homenaje a la abuela, La Feliz Violeta. Así se llama, Yo Soy la Feliz Violeta. Yo Soy la Feliz Violeta. Porque también, claro, estaba lleno de colores y de rituales chilenos, y de comida, y de baile, y de danza, y máscaras con pinturas que hacía ella, ¿no? Con diseño. Si se conjuga todo, la danza más la arpillera de fondo, más una canción, más un ritual, más algo inventado por ella, aparece como una especie de folclore de otro planeta. Que, claro, como que si hubiese aterrizado en una nave y no, con nuestros propios elementos conjugar una cosa absolutamente nueva. Entonces, su personalidad era lógico que como artista creadora fuera así, a veces desde la furia de querer, quién sabe, decir qué cosa, estar en un momento del día, a una dulzura eterna. Y el humor, a una el humor es gigante, importante, ¿no? La obra de Violeta. Y el Cristo en Bikini, por ejemplo, es una obra que es increíble y se llama Cristo en Bikini, o sea... El Cristo de Violeta Parra se llama Cristo en Bikini, ese es el nombre del Cristo de Bikini. Con ese nivel de la herejía para la época, lo que tiene que haber significado. Sí, hay una leyenda sobre casamiento de negro. Lo voy a contar. Está bueno. Pues yo estuve trabajando muchos años, fui discípulo de Margot Loyola y Osvaldo Cadí. Y en un momento la Margot me muestra un casamiento de negros que ella había recopilado con Eugenio Pereira Sales, que está publicado en algunos de los libros y discos del Instituto de Estudios Musicales de la Chile. Y me contó la Margot que en mediados de los 50 Violeta estaba recién como apareciendo como una figura ya instalada, solista, y la Margot la coge como discípulo. Esa era la anécdota. Y le intenta enseñar ese casamiento de negros que ella había recopilado, y como era un extracto de las bodas de negro de Quevedo, claro, digamos folclorizado, con forma de tonada en Chile,
La Violeta no se lo quiso aprender, y no se lo quiso aprender, y no le gustó. ¿Sabes qué? Esta cuestión es fea, le dijo. Mañana te traigo otra mejor. La Margot le responde, si tú haces eso, mijita, hasta aquí nomás llegamos. Puta, vamos a ver si es capaz. Entonces al otro día, la Violeta llega al casamiento de Negros, y la Margot ahí entiende que son iguales, ¿entendés? Y se transforman en amigas inseparables y en comadres. Se rompe el esquema del maestro y el pupilo, ¿no? Y el pupilo, claro. Ahora sí, yo entiendo que ellos tienen misiones distintas. Margot siempre fue una recopiladora, intérprete, y Violeta hubo un momento de la vida, de su vida, digamos, invitada y ¿cómo se dice esto? Exhortada por Nicanor para que fuera al campo a recopilar. Es un periodo. Después de eso, ya empieza a hacer composición. Hasta el final. Claro. Oye, Pascuala, para una persona que conoce poco y nada de Violeta, o un niño, un adolescente que quiere entrar en el universo de Violeta Parra, cuando hablamos de una dimensión que para muchos investigadores, artistas, en fin, está inabarcable, ¿cuál crees tú es una buena puerta de entrada? Una buena forma de que Violeta te seduzca como un amor a primera vista. Bueno, es que es difícil porque no todas las personas somos iguales y eso en el fondo es lo que cada uno tiene que buscar. Todos, ¿no? Busca tu propia Violeta. Hay puntos de... primer tip. Claro, hay puntos de conexión desde distintos lugares, ¿cierto? Alguien puede, como es justamente tan diversa, alguien puede engancharse a la Violeta desde la ironía, desde la rabia, desde qué sé yo. Ahora, si yo nombrara una canción, por ejemplo, que es muy sencilla y directa y contagiosa, que yo misma como intérprete de la música de Violeta Parra me doy cuenta que cuando la canto en un concierto la gente pasan siempre tiene una buena reacción con esa canción, es Arriba quemando el sol. Porque es una canción que por una parte hay una denuncia sobre la realidad de los mineros, sobre la dignificación del trabajador en Chile, que es un tema súper vigente, como la dignidad de los trabajadores que construyen este país, ¿cierto? Y por otra parte es un ritmo del norte, rescata, también habla del sol, que también el sol es el dios de todas las comunidades, todos entendemos lo que el sol significa, entonces, y lo amamos, todos veneramos el sol, entonces... yo creo que es una canción que a un niño le va a gustar y a un político lo va a energizar y a un trabajador lo va a hacer sentir querido y a un rockero lo va a hacer a mover la patita, no sé, ¿no? Como a mí esa canción creo que es la más común en, cuando yo canto el concierto, creo que es la canción que como que una... un néctar que todos se quieren tomar. Excelente. Una catarsis. Hemos hablado mucho de la música de Violeta, pero los quiero llevar también a otro escenario. Y tiene que ver con una Violeta artista con sus manos, ¿no? La primera latinoamericana en exponer el Louvre en París. Ese es un dato no menor, es un dato tremendamente relevante. Y hay algo interesante también en el anecdotario y las leyendas, los mitos que se escriben en torno a cómo esas obras volvieron a nuestro país. Me dicen que vamos a hacer un breve alto. ¿Qué tal si hacemos ese corte? Y a la vuelta contamos esa historia que el mismo Nicanor Parra fue el que se las rebuscó para traer esas arpilleras de vuelta, así como una maleta sucia entre medio de calcetines cochinos. Vamos y volvemos. Cultura Verdadera, un especial Violeta Parra a través de las pantallas de la red. Noche con 20 minutos, completamente en vivo y en directo, una nueva semana, abrimos a través de las pantallas de la red con Cultura Verdadera. Celebramos el centenario de Violeta Parra desde ya y también conmemoramos los 50 años de su muerte. ¿Qué dicen nuestros amigos en Twitter con el hashtag Cultura Verdadera? Señor director, dice más o menos así. Mira, nos escribe Jimena Herrera, dice con el hashtag Cultura Verdadera sobre Violeta Parra. Qué buen programa. Con el arroba de Manuel García, de La Pascuala, el gran Chicoria y Osiel. Grandes invitados. También nos escribe María Paz Ortega. Dice que cierto es lo que dice Pascuala. Es muy buena la lírica que tiene el rap chileno a pesar de la calidad de la educación. Mira, interesante ese punto. Javier Hernández nos dice, a mi parecer, la máxima obra de la Violeta es Arauco tiene una pena. Dura realidad, emoción y vigencia con el hashtag Cultura Verdadera. Nos escribe también Claudio Pino. La Violeta es la expresión dramática de la rebeldía valiente y propia de los genios que rompen esquemas
y paradigmas. Interesante lo que nos dice Claudio Pino. Y también Don Joe Vasconcelos, Pascuala, Manolito, Chicoria, hashtag Cultura Verdadera. Un gusto escucharlo, los quiero. Un gran saludo para Joe, que debe estar viendo desde algún lugar ahí en su televisor. Bueno, historia que yo les comentaba, en torno a la mitología, para poder... ¿Qué cosa? Que se venga. Nos trae un vino, le ponemos una silla. Tenemos hasta las 12, todavía no estamos. Yo les hablaba acerca de la mitología en torno al patrimonio, más allá de la música de Violeta, lo que exhibió en el Louvre en París, la primera latinoamericana en exhibir en este prestigioso museo, ¿no? Y donde poder traer de vuelta estas piezas fue toda una odisea. Cuenta en este reportaje firmado por Marisol García que llama a Nicanor Parra y desde Las Cruces por teléfono le cuenta la historia donde se informa, años atrás, de que estas arpilleras estaban en manos de una facción, en manos de una amiga de Violeta, pero otras estaban en manos de un galerista. Parte entonces Nicanor a Ginebra en búsqueda del patrimonio de su hermana y el galerista le dice, no señor, don Nicanor, no sé quién es usted, yo no tengo nada. A mí, que me registren, yo no tengo ni una obra de su hermana. Entonces, Nicanor se para afuera en un acto antipoético y le recita esta defensa a Violeta Parra. Logra con esto que el galerista baje y le dice, señor, se lo acabo de escuchar recitar, ¿sabe qué? Me ha conmovido, tengo todo, yo le voy a entregar todo. Nicanor, de esta forma, logra rescatar estas arpilleras, esta obra. Y como los impuestos eran altísimos en aquella época, se las arregla para meter en su ropa sucia, en la maleta, entre medio de calcetines cochinos y todo, todo este material que, de un valor, digamos, impresionante, y logra pasar zafado por las aduanas, las policías, en fin, y logra traer ese material a Chile, que supongo es parte de lo que está exhibido hoy en el Museo Violeta Parra. No lo tengo claro. Más declaraciones, y justamente con el Museo Violeta Parra, veamos si puedo aclarar esta duda, tenemos a Cecilia García Huidobro, desde el Museo Violeta Parra, mira. Bueno, el museo tiene una importante misión, que es cautelar todo el legado que fue entregado por la familia de Violeta Parra, por Isabel y Ángel Parra, que se compone de toda la obra pictórica y artística, arpilleras, papier-maché, documentos, etcétera. Que estaban en sus manos y que hoy día están en manos del museo. O sea, nosotros estamos celebrando a Violeta a través de los talleres, a través de jornadas de reflexión, de seminarios, conciertos. Aquí la actividad no para y es gratuita. Nuestra obligación y responsabilidad es seguir siempre difundiendo a Violeta Parra y incorporando músicos, artistas, pensadores, intelectuales, porque Violeta inspira, esa es la maravilla, y que también se vayan haciendo nuevas creaciones. No sabe el indio qué hacer. 100 años de Violeta Parra. Manuel García, ¿va a participar de alguna actividad en este centenario? Claro, hemos tenido el privilegio también de estar junto a Chicoria, acompañando a Tita Parra en Yo Soy la Feliz Violeta, que se hizo en el Womack. Estuvimos también con la Chabela en el museo, estuvimos también en el Teatro Municipal. Vamos ahora a la Mar de Músicas, a Murcia, a tocar ahí en Cartagena, en España, con el mismo espectáculo. Íbamos a invitar a Tita también, que estamos en el Teatro Caupolicán, aprovecho de decir, 26, 27 y 28 de mayo, tocando, y es por supuesto nuestra gran invitada para festejar y celebrar a Violeta. Angelito Parra también tuvo bien invitarme a esta revisión que él hace de las últimas composiciones, junto a Álvaro López, Javier Aparra, Alex Advanter. Supongo que estará también de sorpresa, que yo no escuché la grabación todavía, su padre Ángel, y son las instancias en las que podemos estar ahora. Nosotros terminamos de componer una canción con la Tita y de tocarla también con Chicori y grabar, que nos encargó la Isabel Parra, que es una canción que se llama De Nombre Violeta, para precisamente festejar, recordar, etcétera, estos 100 años de nuestra compositora y artista fundamental en Chile. Chicoria, ¿qué nos tiene que decir al respecto, ya que Manuel ahí tiraba algunas líneas importantes? Sí, bueno, agregar ahí mismo también, hay un común topón de horario, pero el domingo 28 va a ser el lanzamiento del disco de La Tita en el Museo Violeta Parra. El disco es un Perfecto, disco que sacó La Tita todo. Parra, que grabamos hace poco. Claro, de ahí nos vamos para allá, porque es más temprano lo del museo. Y de ahí nos vamos para el Caupolicán. Qué bueno, muy bien. Es un disco de La Tita Parra con arreglos de canciones de Violeta Parra. Entonces yo participé en ese disco. Yo además estoy también creando música. Me han encargado hacer unos arreglos para dos guitarras, que me los encargó Romilio Orellana y Luis Orlandini, de canciones de Violeta Parra para guitarra. Bueno. Y también estoy trabajando junto con Ociel en la transcripción de la obra completa de Violeta Parra,
que este año se van a publicar la música de tres discos de Violeta, los dos últimos discos y el primer disco póstumo, es decir, Recordando a Chile, las últimas composiciones y canciones reencontradas en París. La transcripción de la música completa, eso también es parte de un trabajo con el centenario de Violeta Parra. Oye, perdón, los compañeros igual tienen mucho que contar, pero que no se me puede ir, que es importante, no es algo propio, sino que es lo importante que es que en Concepción se haya abierto en la universidad la cátedra Violeta Parra. Una cátedra donde trabajó también muy ahí al pie del cañón Mauro Basualto, de los famosos bunkers, en propiciar, entender, investigar para que académicos, etcétera, pudieran retomar este hilo que la Violeta tenía con la misma universidad, con respecto al folclore de la universidad. Entonces existe la cátedra ahora y tiene académicos satelitales que son folcloristas, son gente que no solamente es parte de la academia y también la academia en sí misma, por supuesto, con análisis de textos, libros, etcétera, etcétera. Es una buena noticia para Chile y ojalá algo que se replique en otras universidades y también en el mundo. Claro, hay justicia y entendiendo que la Violeta en algún minuto es contratada por la misma universidad este año, para su ejercicio de recopilación. ¿Y tú, Pascual? Incluso vivió en la Universidad de la Violeta, tengo entendido yo. Por lo mismo la residencia misma de ella estaba ahí. Fue una residencia en la universidad. Claro. El Centenario de Violeta Parra se inauguró en el 4 de octubre del cumpleaños de la Violeta del año ya pasado, ¿cierto? O sea, es como un centenario que va de 4 de octubre a 4 de octubre, estamos viviendo sus 100 años. Es bonito que, así como la Violeta abre un espacio para recopilar a otros antiguos, ¿cierto? Después también en este momento que es su centenario se abre nuevamente ese espacio de que la gente aprenda no solamente sobre Violeta, sino sobre el folclore, sobre la gente también que son cantautores que están vivos. Es bonito que se dé eso. O sea, yo creo que ella estaría contenta como de toda la gente que ha movilizado, nos está movilizando. Justo el 4 de octubre que pasó, yo llevo 10 años cantando Violeta Parra en vivo, me motiva mucho que su música esté sonando constantemente, todas las canciones, El Gavilán, El Gavilán, por ejemplo, que es una obra que siempre canto en mis conciertos y que es una obra rarísima, que dura 12 minutos, que siempre ha sido como mi batalla, así como, no, pero es que yo la quiero cantar, ¿no? Y, por ejemplo, después de la película, que es de Violeta. Violeta se fue a los cielos. Que tomaron El Gavilán como una música tan importante, la gente ya se la sabe y es súper bonito como entre todas las personas que aman Violeta se va a reconstruyendo ese. Es que increíble que la actriz que la encarnaba se llamaba Francisca Gavilán. Claro, claro. Además. Bueno, entonces inauguré esta como temporada del centenario con un concierto muy bonito que creo que es importante como destacar dentro de todas las cosas que hemos hecho, que fue hacer un concierto en Concepción, celebrando el Día de la Música, que también se llamó, fue el cumpleaños de Violeta Parra ahora, ¿cierto? Que es muy importante que las fechas tengan algo que tenga que ver con la identidad, ¿no? Porque muchas veces celebramos muchas cosas, así como el Halloween, y no sabemos de qué se trata en esa fiesta. Entonces, sí, que el Día de la Música ahora en Chile sea el del cumpleaños de Violeta Parra, me parece una decisión política muy, muy buena. Y inauguré ese día el centenario en Concepción, con un concierto de la música de Violeta Parra, pero además conté con la compañía Nerven Selen, que es una compañía que está traduciendo toda la música chilena a lengua de señas para sordos, y tradujimos la música de Violeta Parra a lengua de señas para sordos, y fue algo demasiado emocionante porque en el fondo no puede ser que por falta de la educación diferencial que tenemos hoy día en Chile, que el 80% de la comunidad sorda chilena no sabe leer ni escribir, que es un porcentaje dramático, se queden ellos marginados de esta celebración de centenario y marginados de la obra poética de Violeta Parra y marginados de la obra poética de Chile en general. Entonces, poder en este centenario generar un show traducido para lengua de señas de sordo y que ellos accedan a toda esa historia, también pueden acceder a través de la obra de Violeta a toda la historia de Chile, a todo, ¿no? A compartir mucho más lo que nos hace ser chilenos a todos. Oye, Ciel, a mí me emociona mucho ese tema porque creo que es algo que hay muchas veces se dice que no hay nada por hacer porque ya está todo hecho, qué sé yo. Y yo opino 100% lo contrario. Está todo por hacer. En tema de inclusión en Chile está todo por hacer. Si la Violeta Parra estuviera viva, yo creo que ella estaría llevando la bandera de la inclusión y de todas las diferencias, ¿no? Yo canto a la diferencia. O sea, le estábamos hablando cuando arrancábamos el capítulo de hoy que hace una década el tema patrimonial o el tema oficial con la Violeta estaba tremendamente al debe y que justamente en los artistas, en el público,
el legado de Violeta se transmitía casi de forma oral, de mano en mano, de generación en generación. Claro. Hoy en concreto, ¿cómo ves tú la influencia de la Violeta en los nuevos artistas? No solo en el mundo del folclore, también en el mundo del rock, del pop, del jazz, hasta de la música clásica. Fíjate que creo que no existiríamos. Muy bien. Así de simple. O sea, todos los músicos en Chile hemos bebido de esta vertiente inagotable que es Violeta Parra. Un buen sorbo de esa agua. La academia, sí, yo creo que está bien que hable de la Violeta, pero yo creo que ahora lo que hay que hacer es tocarla, hay que estudiarla, hay que hacer que los chicos que están estudiando música tomen esta música y la reconstruyan, la entiendan, la comprendan, la hagan suya también. A través de no solamente la audición, sino que estamos haciendo ya hace harto tiempo con Chicoria, en distintos momentos, ¿ya? Nos tocó hacer transcripciones de la Violeta en partitura, Chicoria con los clásicos de la música popular, y a mí se me encargó este cancionero, Virtud de los Elementos. Hubo muy poco tiempo para hacerlo. Yo sé que... Gracias, yo lo uso muchísimo. Y era el momento y para... Y algo precioso de Silvio Rodríguez. Y fíjate que esto fue hace 10 años. Entonces, este cancionero fue como una primera lectura. Lo bueno es que están los textos, están las melodías escritas, para que, los acordes para que cualquier persona los lea. Y ahora, hace un par de semanas, salió este cancionero popular que me encargaron, y ahí también trabajamos con Chicoria en la retranscripción, porque ya, él ya lo había hecho, yo ya lo había hecho, pero cuando empezamos a escucharla de nuevo y vimos las transcripciones que habíamos hecho antes, bueno, dijimos, esto hay que hacerlo, la Violeta nos obliga a reescucharla y a reescribirla y a repensarla, porque cada vez que ella nos canta, nos dice algo nuevo. Entonces este cancionero está renovado, y son 20 canciones, salieron en la cuarta. Súper fotocopiadas. Salieron en la cuarta, el diario Pop fotocopiado. 150.000 ejemplares de Arica Punta Arena, con una denominación en primera página. Ahí estaban. Y nuevamente, así como la Rolling Stone. ¿Este es el donde 11.000 personas votaron? Sí. Exactamente. Ah, esto fue entonces súper democrático. Súper democrático. Sí. Ganó Arauco Tiene Una Pena. Hoy está como cancionero de la época de la bicicleta. De hecho, el cancionero es una remembranza de los cancioneros donde uno aprendía a tocar guitarra con... Exacto. La Laura Menábar, con la Alicia Puccio, con el Mampato, con la bicicleta. Y la bicicleta. Entonces quise hacer un diseño que fuera parte de la historia también, y que no fuera solo la melodía del texto, sino que además tuviera algo más. Tengo el top 10 para que nuestros amigos en casa vayan entendiendo de qué estamos hablando. En el número 10, La Carta. En el 9, Qué Pena Siente el Alma. En el número 8, Qué He Sacado con Quererte. En el 7, Arriba Que Mandó el Sol. En el 6, Run Run Se Fue Para el Norte. Y entramos al top 5, aquí la cosa se pone cada vez más brava. Maldigo del Alto Cielo. 4, La Jardinera. 3, Volver a los 17. 2, Gracias a la Vida. Y número 1, rotundo, absoluto, Arauco Tiene Una Pena. Arauco Tiene Una Pena, así es. ¿Qué me dicen? ¿Concuerdan con el ranking? Por lo menos con el top 10. Es muy difícil. Bueno, como bien decía la Pascuala. Es el tema más vigente, como decía la persona que estaba escribiendo en Twitter, el tema de Arauco es un tema que nos duele. Entonces, por supuesto que la canción nos sí. duele todavía escucharla. Sí, son muchas. Nos duele la situación. Sí, claro. Se van poniendo en contingencias espirituales y sociales distintas de ellas. Pasan a ser el top one, ¿no? La número uno. Pero bueno, hay otro winner que hace... Yo creo que la Violeta Parra es la primera mujer de salir con Beatle en la cuarta. También le podemos poner otro ranking ahí. Tú dices, claro, la primera mujer cuarta, que no sale con un Mouse, que no sale en paños menores en la cuarta es Violeta Parra. Claro, pero ojo, que Liz Logan King, 52 páginas, a todo cachete. Claro, a todo cachete. Algo tenía que ver. Algo tenía que ver. La autora de Cristo en Bikini. Claro, bueno, mira, es súper, también a propósito de esta pregunta que tú hacías recién, entender que la Violeta Parra, es que es bien curioso, no es solo ella, es lo que está alrededor. A propósito de que aparecía recién en esta nota Cecilia García Huidobro, el museo, por ejemplo, no es un museo rígido, que es un museo estático, es un museo que en algún minuto ojalá sea itinerante y también que tiene la sala Antar,
que es la sala de conciertos donde se hace poesía, donde se hacen discusiones, coloquios y donde por supuesto se hace mucha música, una sala gratuita cerca de Plaza Italia. Claro. Ahí, a pasos de Plaza Italia, claro. Sí, la gente a veces no está enterada. Tienen que visitarlo porque tampoco se trata de que la Violeta Parra que es estática, no veamos museo. Entonces como que el museo es una versión más de ella, a pesar de que, claro, por supuesto que están sus cosas y todo aquello, y sus obras, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Pero a mí me fascina que un museo al mismo tiempo tenga una sala, porque no es fácil mantener una sala viva sábados y domingos con conciertos gratuitos para la gente. Eso es... no puede ser más educación gratuita y de calidad que la sala Antar esté disponible. Artesanal. Son las 11 de la noche con 40 minutos. ¿Quién? Así, al voleo, ¿no? Algunos artistas admiradores de Violeta, ¿cómo no? En otros géneros, y eso también es interesante ponerlo como en contexto, admiradores absolutos. Charly García en algún minuto dijo, te juro que envidio a Violeta Parra por haber hecho Volver a los 17. O que dijo en algún minuto Silvio Rodríguez, aun cuando se ponga de moda ser folclórico, Violeta Parra va a ser inalcanzable. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Sí. Esto corre para todos los géneros cuando hablamos de influencia, porque hace algunos minutos, ¿quién me decía esto? O sea, él me decía, todos le debemos, todos los músicos hemos bebido de Violeta Parra. ¿Corre para todos los géneros a esta altura? Mira, no sé, yo creo que las versiones más delirantes, por ejemplo, que he sacado con Quererte, una es de Rafael y la otra es de Fight No More en la Teletón hace unos años atrás, que fueron increíbles, así, increíbles. Y tú, no sé, ¿por qué no la hicimos nosotros? Y en esa dirección, claro, con esa clave. En esa clave ahí. No sé. Yo creo que la música clásica no va, porque la música clásica, yo que estudié en la academia, la he reconocido muy poco y yo creo que todavía le falta a la academia que viene del lado clásico chileno abrirse del coco, ¿no? Porque del coco, sí. Todavía no la respetan como merece o qué sé yo. Por ¿Se ejemplo, le ningunea desde ahora, la academia? Para entenderte, Pascuala, ¿se le ningunea desde la academia? Se le mira con cierto... No sé si se le ningunea, pero se la deja en un lugar, ¿no? Ya. No se reconoce que abarca también todos los espacios, ¿no? No está como la Oda Violeta Parra que estamos construyendo nosotros, que somos enamorados de ella. Por ejemplo, con algo súper básico. Yo canté este año, a raíz del centenario, en el homenaje oficial que se le hizo por parte de la Orquesta de Chile a la Violeta Parra, ¿cierto? Manuel también participó. Llegué convidado a Piedra, pero llegué. Bueno, la Alejandra, la directora de la orquesta, dirigió increíble, se metió en la obra de Violeta Parra increíble. También fue bonito que haya sido una mujer la que haya dirigido ese proyecto por primera vez, pero era primera vez que la orquesta tocaba música popular. Y estamos en el 2017, ¿cierto? O sea, recién la academia, recién la música clásica en Chile está reconociendo a la música popular como también música válida, y los músicos de la orquesta, todos, claro, los que les gustaba la música popular y escuchaban en su casa, estaban así como, sonó tan bonito porque estaban todos emocionados de poder tocar la obra de Violeta Parra y se vivía una energía increíble con los músicos de la orquesta, todos nos sentíamos emocionados y pioneros en algo, en la celebración del centenario, o sea, en el fondo... No es tan así que todos hayan reconocido y que todos hayan bebido. Por ejemplo, dentro del repertorio había una canción que era instrumental, que es El Gavilano, otra vez. Y yo le decía a los músicos, esta canción tiene letra. Y algunos de la orquesta no sabían que tenía letra, porque no conocían El Gavilán. Porque claro, es natural, porque en el fondo cuando te metes en una burbuja de mundo que tiene otros referentes, claro. Y si no te enseñan a apreciar ese referente, no lo conoces. Para esos músicos doctos y para otros que quizás andan inadvertidos ahí, andan paviando, ¿cuál andan es esa advertido. Letra? Andan advertidos, ¿por qué nos regaláis un pedacito de ese gavilán? Bueno, así a capela, aquí la ponemos en aprieto a la Pascuala, a potope, en buen chileno. Tiene muchas partes, y es una obra que he analizado mucho, y justamente por esta capacidad como de salirse de sí misma de la dieta y mirar algo de muchas partes diferentes, por ejemplo... Se enrolló tanto, El Gavilán es una canción de amor, para la gente que no la conoce, pero un amor que comienza con una alabanza, tanto que te quise porque tú eres tan lindo, y que termina con la protagonista descuartizada. Esto es como una historia de femicidio tan cotidiano en nuestro país, ¿cierto? El amor, este amor hace pebre a la Violeta Parra, entonces la canción parte... Y ella dice todo lo que lo quiere y termina haciendo un descuartizamiento en el monte. Entonces, claro, ella parte, mi vida yo te quise,
Yo te quise veleidoso, mi vida, y creyéndote lisonjero. Lisonjero, ¿no? Pero en el fondo después se va picando, ¿no? Por ejemplo, mi vida, yo te quise. Lamento. Veleido, veleido, veleidoso. Después se pica, le dice, tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso. Tiquitiquiti, tiquitiquiti, veleidoso. Tiquitiquiti, tiquitiquiti, fastidioso. Pretencioso, ¿no? Ahí se picó ella, ¿no? Ya, tiquitiquiti, súper picota. Claro. Y lo arrincona. Lo arrincona. Después, después cuando viene este momento como de preguntarse, cuando uno está muy mal y se hace preguntas que son como a lo divino, ¿no? A Dios hace, y a él también, ¿no? ¿En qué quedó tu palabra, ingrato, mal avenido? ¿Cierto? O sea, después la gente le habla, porque ella lo compuso como para hacer un ballet, entonces la gente le dice, cuidado, Violeta. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garra, y yo sorda seguí monte arriba, y gavilán me sacó las entrañas, en el monte quedé abandonada, me confunden los siete elementos, ay de mí. Está contando toda una historia larguísima, va cambiando toda la emoción. Qué bonito, y aplauso para la Pascuala, como que quedamos todos muy congelados, así como sin saber qué hacer. Es increíble lo que puede lograr, claro, esta nueva interpretación hoy en voz de la Pascuala, y que nos lleva al imaginario de la Violeta, a su forma de escribir tan, tan particular. Chicoria, en tu caso, ¿qué opináis de esa escritura que es bien única de la Violeta? Volviendo un poco a lo que discutíamos en el bloque anterior sobre el imaginario de sus canciones. ¿Te refieres a las letras? A las letras, y porque aquí uno escucha a la Pascuala y uno dice, qué increíble, como de dónde salen estos pensamientos, estos universos de la Violeta. Para mí ella, en cuanto a letrista, es tremenda. Ella, premio Nobel, primero ella, luego Nicanor Parra. Para mí ella es tremenda. Yo creo que Nicanor Parra coincide conmigo, ¿eh? Creo. ¿El Nobel primero para Violeta? Sí. Después para él. Yo te aseguro que él coincide conmigo. Sí, pero ya se le dieron a Bob Dylan, se lo pueden dar a Violeta Parra. Póstuma, ¿no? Sí, claro. Yo encuentro que sus letras son hermosas, son maravillosas, son profundas, son poéticas, son directas, son llanas, son universales. Para mí ella es, como letrista, es increíble. Y la música, en mi opinión, está maravillosamente al servicio de esas letras. Hay muchos que piensan que digamos que sus letras son muy superiores a sus músicas, ¿sí? Que ella, más que música, es letrista. Yo pienso que es una misma cosa. Ella está diciendo lo que dice con esa música. Por ejemplo, Arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol. Cuando fui para la pampa, un sol, ¿ya? Un sol mayor. Este es un sol mayor. ¿Dónde está la cámara? Ahí, es tu cámara. Este es un sol mayor. Mira, esta es la guitarra. Este es un sol. Todo el rato. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento. Este es un sol 7. Contento como un chirigüe, pero allá se me murió sol. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Eso es todo. Pero ¿cómo es eso? Solamente eso. Porque está en el desierto, porque está el sol. O sea, está el sol quemando, no puedes cambiar de acorde. Está terrible, las casuchas de minero, frente a frente, está terrible todo, está quemando, se siente el sol aquí. No puedes, ¿para qué le vas a poner otro acorde? Es inteligentísimo eso. Yo no sé si es pensado adrede, voy a hacer un acorde donde no voy a... Es maravilloso, ¿entiendes? Ahora, hay otro tema que se llama Santiago Penando Estás. A ver, si le aprovechemos el cancionero, además. Sí, vamos a aprovechar el cancionero. Y fíjate que aquí ella hace un recuerdo de cómo era el Santiago antiguo, pero además es un manifiesto de un sentimiento que está absolutamente vigente, de cómo la ciudad ha cambiado, y en fin, y ella lo que hace, fíjate, mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. Y cuando toca este tema, en vez de tocar la guitarra, la da vuelta y la golpea.
porque hay un acto rebelde ahí, ¿te fijas? Absoluto. Absoluto. Ella se niega a tocar la guitarra porque se ha muerto el amor. Y la golpea. Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. Además, si vamos ahora a la armonía, ella usa un acorde que entre los músicos se llama disminuido. Y tú puedes cantar esa melodía con ese acorde desde cualquiera de sus notas. Es decir, es un acorde de tónica, también pasa lo mismo, es como es un acorde que no es una tonalidad. Y que genera tensión. Que y que genera tensión, sí, pero además desde cualquiera de las cuatro notas tú cantas la melodía y funciona. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Muy claro, qué interesante. Mira, falta la guitarra. Pero, ¿para dónde hay una guitarra? En esa canción hay una frase que es tremenda, que es, resume lo que hemos estado hablando todo el rato en torno a la identidad y de... Que aquí está, ¿no? Dice, Santiago del 800, para poderte mirar, tendré que buscar los archivos del Archivo Nacional, ¿no? Una cosa así. Tendré que ver los apuntes. Ver los apuntes, bueno, por del lo Archivo que... Nacional. Te derrumbaron el cuerpo y tu alma salió a rodar. Santiago, penando estás. Me encanta la, la pasión con que la que ustedes hablan. No, estamos solos, en el sentido que mucha gente está analizando de distintos puntos de vista la obra de la Violeta. La síntesis poética es lo más maravilloso. Ella aprendió lo que ella llamaba también los versos de arte mayor, cuando algún cantor del campo, alguna cantora le relataban, aparte de haber escrito sus propias décimas y memorizarlas en el campo la gente, cuando establecían un ingrediente filosófico profundo, ¿no? De una vena muy honda y con un lenguaje cotidiano y sencillo, aparentemente. Que en eso se acerca mucho al, al romancero gitano de García Lorca, que mezclado con una tradición poética de rima sencilla y palabras muy, muy cercanas, traspasar ese hilo filosófico, metafísico y precisamente contemporáneo es la gracia, ¿no? Que ella hace el duendecillo benigno y maligno que la mueve. Pero tiene que ver mucho con esta, con este aprendizaje que ella hace también y en el que ella cree. Ahora, uno explica y uno cuenta lo que cree ver tras bambalina. Imposible repetirlo. Sin mucho ejercicio, sin trabajo, sin investigación, sin darse un poquito de cabezazos, ¿no? ¿Qué letra de qué canción, Manuel, te vuela la cabeza de la Violeta? Escucha, si pensamos en sus obras cumbre de Volver a los 17, si pensamos en Gracias a la Vida, o si pensamos, por ejemplo, a mí me vuelve loco, por ejemplo, Pupila de Águila. Porque como es un pajarillo, vino a posarse bajo mi arbolito. Y en un inicio, en años anteriores, éramos más ingenuos los chilenos y se pensaba que esa canción, por ser un huayno así, que hablaba de un pajarito, fuera una cosa como ingenua, infantil, y luego el pajarito de este águila apareció lo que pasa en el Gavilán, que termina arrancándole los ojos, ¿no? Y donde el sentido de la transfiguración también es un tema en la canción. Porque ella, el pajarito se torna el dibujito en un pájaro. El pájaro, cuando se va, el árbol que era de flores amarillas se transforma en morado. Ella frota un collar y hace otra vez cambiar la realidad y él aparece. Y cuando aparece, aparece también transfigurado. Y finalmente, al último, el pajarito bonito, voy a secar sus ojos con mi pañuelo y pupila de águila. O sea, recién se da cuenta que el famoso pajarito es un ser maldito. Entonces, en esa canción, que pareciera una canción sencilla, de elementos como campesino, está una historia de amor desgarradora y también está el sentido de la transfiguración. Se mete como en una historia, casi en un thriller campesino. Y ese tipo de cosas y de historias... Qué si buen tú concepto, un thriller campesino. Thriller, claro, claro. Si tú la como, tuviese, si, como si lo lleváramos a un género cinematográfico. Claro, como que pudiese realizarla, no sé, Tarantino... Un lenguaje moderno, si tú tuvieras que convertir esa canción, acercarla a la literatura, iría hasta Edgar Allan Poe. Y de ahí hasta todo ese cine que incluso pudiera ser oscuro. Hasta el gore. Claro, hasta representar imágenes muy, muy extrañas y también dentro de la oscuridad pesadillesca y profunda de lo que es el campo, que no es este personaje que se caricaturizó tantos años, el típico gañán con una chupalla... llegando a la ciudad así como perdido, hablando de mala manera, ¿no? Esta caricatura del
del roto chileno campesino que viene del campo sin entender qué es lo que pasa en la ciudad, que finalmente es una pobre persona. Claro. Todo lo contrario, aquí está expresado precisamente el ser profundo, incluso, como te digo, desde un lugar oscuro. Entonces, es muy impresionante también, por decir una canción, podríamos estar hablando, ¿no?, hasta las 12. Pero está bueno este ejercicio, Ciel. ¿Qué otras letras de la Violeta te gustaría destacar? De esas que no están en el imaginario colectivo, las más típicas que uno reconoce rápidamente. Mira, hay tres canciones que a mí me vuelven la cabeza. Una es Maldigo del Alto Cielo, que sin duda que es una de las declaraciones más desgarradoras del amor. Pero fíjate que últimamente cantores que reflexionan, me parece que es un manifiesto total, donde ella termina así como una especie de Siddhartha, ¿sí?, autoiluminándose, Buda, ¿sí?, donde dice, y su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir, cuando en el fondo de su ser entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Hoy es su canto un asadón que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz, en su divina comprensión luces brotaban del cartón. Ella se autoilumina, igual que Buda, en este tema. Es una cuestión insólita. Y la otra, que hablando de cine, quizás la imagen más cinematográfica de la Violeta, es cuando dice, Run Run siguió su viaje, llegó al Tamarugal, sentada en una piedra, se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. ¿Quién es capaz de escribir eso? Solo ella, sí, nomás. Tremendo. ¿Te fijas? Sí. Y después agrega en la última estrofa, el calendario afloja por las ruedas del tren, los números del año por el filo del riel. Entonces, ¿tú te imaginas estas películas que pasa el calendario? Así, tal cual. Exacto. O sea, es tal impresionante. Cual. Te lleva esa imagen a mí absoluta. Es, claro, es una imagen cinematográfica, total. Esta otra autoiluminación que ella hace con cantores que reflexionan y Maldigo del Alto Cielo. Sí. Pascual, ¿qué pasó contigo cuando arranca tu historia discográfica? Por ende, te expones mediáticamente, las entrevistas, los conciertos en vivo, el público, y donde tu declaración de principios de partida era, yo parto homenajeando a Violeta, después me conocen mis canciones. ¿Qué pasó con el público y tu encuentro? En ese primer romance, ¿no?, de esta artista que hace, como decíamos, una década recién se presentaba en sociedad. Esto de presentarse con Violeta. O sea, por un lado, tuvo como una cosa muy crítica que había por parte de la gente, así como, ay, pero ¿cómo una niña de 21 años puede sentirse con el contenido emocional para cantar una obra tan terrible? Seguramente esta niña no ha sufrido nada, como esa, una cosa como una oda al sufrimiento que tiene la idiosincrasia chilena. Y que además... No sabe nada de la vida. Y que además cree que una persona por ser joven no ha sufrido. Y que también en el fondo... Hay también un tema tabú muy importante en Chile que tiene que ver con el dolor en la infancia, con el dolor de la adolescencia, con que la persona no anda ventilando sus dolores tampoco, ¿cierto? Entonces, en el fondo, hubo como un juicio primero, o sea, el disco fue súper bien recibido, pero también yo sentía por parte, mucho más yo creo, de mis pares, como una cosa así como... ¿Cómo tiene la patudez de cantar a Violeta Parra teniendo la edad que tiene? Una cosa así, ¿cierto? Porque fue un prejuicio que después... Se fue disipando. No sé si se fue disipando, pero en el fondo uno no deja de trabajar y no deja de crecer y de investigar y de estar ahí cantando y componiendo. Y en el fondo las personas van cambiando su parecer o van, no sé, van viendo después, ahora de 10 años, por ejemplo, si la persona... Hizo eso nomás y después nada más, o claro. Se compuso, no compuso. Pero obviamente que para mí fue una escuela tremenda. Y una decisión arriesgada, por lo que nos cuenta, además. Es que para mí era la única decisión, o sea, yo siempre he sido muy visceral en ese sentido. Nunca he tenido pretensiones de hacer mi música más masiva de lo que la misma música puede alcanzar naciendo en la esencia que nace nomás. O sea, por ejemplo, yo en ese momento sentía la profunda admiración por Violeta Parra, quería escuchar sus temas en vivo, otros temas que no fueran justamente Gracias a la Vida y Volver a los 17, quería escuchar todos sus temas en vivo. Entonces dije, pucha, si quiero escucharlo y nunca tengo la oportunidad de escucharlos en vivo, lo voy a hacer yo. Entonces,
empecé, en mis conciertos se tocaban Las Anticuecas, se tocaba Puerto Man Está Temblando, se tocaba Versos por la Niña Muerta, se tocaba Para Viene al Revés. Que me invitan, si saben las que yo toco, digamos. Se tocaban esas canciones, el disco salió y no estaba Gracias a la Vida, y no estaba Volver a las 17, y no estaba La Jardinera, y era la pregunta. En el fondo era como, pucha, yo voy a hacer lo que yo sienta, y este es mi humilde homenaje, mi manera de hacerle cariño a esta persona que respeto tanto. Quiero que la gente escuche sus canciones en vivo, quiero hacerlo. Y así también, después de haber lanzado ese disco y todo, yo me fui a estudiar música a la India por un año. Tampoco seguí como recogiendo frutos de lo que puede haber sido sacar ese disco, tampoco. O sea, en ese sentido mi carrera ha sido muy visceral, autogestionada. Yo soy muy mandona e independiente y hago las cosas a mi forma. Entonces, ahora claro, tengo 6 discos editados, ya he tenido muchos reconocimientos, pero también si en algún momento viene un túnel que ya me meto, que la música va a ser más experimental, por ese tobogán nos tiramos y en el fondo la música va a ir encontrando su propio lugar. Como... Y les quiero agradecer estas 2 horas de Violeta Parra, dedicadas a Violeta Parra, a su imaginario, a sus letras, a sus canciones desconocidas, a los clásicos, a los himnos, a el genio y figura. Comenzamos con esta Cultura Verdadera, nosotros como programa, humildemente a celebrar este centenario y por supuesto conmemorar también el medio siglo de su fallecimiento. Violeta Parra, a través de las pantallas de la red, nos despedimos mañana a las 10:30 de la noche, 10:15, más bien un poquito antes, arranca una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Ahora viene Así Somos y el agradecimiento es para cada uno de nuestros panelistas. Esta noche se pasaron, chiquillos, que vienen a visitar. Gracias, Ignacio. Cuando quieran. Muchas gracias. Cuídense mucho, buenas noches, hasta mañana. Vayan al museo.